cómo escriben, cómo pueden pasar tantas cosas en esta historia, de verdad, no, 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 no lo puedo creer. Bajaron el tenis. Sí, no he visto las historias, es que ahora yo no he grabado nada, he estado grabando más bien la novela, pero necesitábamos relajarnos un ratito y pues ya me gustó quitarle los tenis a los asistentes de dirección, porque son como mis cuates, mis nuevas adquisiciones, los quiero para siempre. Santa Rita y Yarimar son adorables y me hacen los días impresionante. Entonces, Yarimar es muy fácil quitárselo, nada más que hoy se puso hasta botas, así altitas para que no las pudiera yo quitar tan fácilmente. Así que le tocó a Santa Rita, que andaba desprevenido y pues, se lo logré quitar. Y el manchado, el flaco, lo aventó al árbol, ¿qué tal? Lo aventó, es que, bueno, para los que no saben, les estaba quitando los tenis y se los escondo un rato o nos lo pasamos entre todos. Y esta vez se le ocurrió aventarlo al árbol, entonces se quedó atorado en un árbol en la locación un buen rato. Pero sí, se bajó luego, luego, porque obviamente no puede estar sin su tenis, estamos en la calle. Así que, Michi González, ¿te parece excelente que promuevan estos mensajes para ayudar a darle voz a las mujeres y a todas las personas? Sí, y ¿saben qué me encanta? A mí me emocionó muchísimo cuando nos mandaron a grabar lo que ven al final de cada, bueno, al final de la novela. Ayer salió Erika dando un número de ayuda, un 01800, porque allí pueden hacer denuncias, allí pueden pedir ayuda, allí pueden ser escuchados. Obviamente todo lo que digan, pues es privado, pero es una línea de ayuda, así que ojalá y le podamos ayudar a mucha gente, porque esa es la idea en este proyecto. Ya me fui del tenis a algo muy serio. Una pregunta, Renata está embarazada, ¿no viste el capítulo de ayer? Porque ayer mismo sale, ah, entonces igual y vives en otro país, puede ser. Sí, muchos como que me preguntan, ¿y lo podemos ver en Argentina? ¿Lo podemos ver en Brasil? No sé cómo le hacen para ver los capítulos, pero mucha gente lo ve en todas partes del mundo. Entonces, entre ustedes pásense el dato de cómo le hacen. Ando toda despeinada, qué horror. Estaba poniendo un poco de orden aquí en el camper. Este es mi compra. Desmadre. Desmadre. Hoy tuvimos muchos días. Miren, miren la bipolaridad de nuestro día. 53, 80, 71, 69, 72. Así, así. Qué cosa más rara. Unos brincos. Hoy mi look es este. Así. Hoy ando comodísima. Lo más cool que tiene Renata. Tenis. Andamos de estreno. Por aquí vienen unos nuevos. Sus taconcitos, que son una maravilla porque usa mucha como alpargata. Taconcito bajo y tenis. Aquí guardamos los cambios. La verdad es que procuro ser muy organizada. Aquí tenemos accesorios. Ahora ya le pusimos hasta nombre a las bolsitas para estar más organizados y no perdernos a la hora de buscar. Por ejemplo, portalentes, que ya tenemos muchos. Miriam Mayet me hace los portalentes y porta cubrebocas. Son una belleza. ¿Quieren que les pase el dato? No saben lo buena que es. Tiene de todo tipo de piedras, semipreciosas. Tiene muchas como Swarovskis. Tiene piedras naturales. Les voy a dejar el dato de Miriam Mayet para que se los pidan directamente a ella. Y aquí pues todos los demás accesorios. Aquí guardamos todas las bolsas, aquí todos los zapatos, cada zapato en su bolsa, mi bocina, mi bolsita del baño, cepillo de dientes, shalala, lunch, lunch, break, capítulos. Aquí también todos mis capítulos, yo los uso así, así. No me gusta todavía el iPad. No me acostumbro a la tecnología, ¿no les pasa a ustedes? Ay, me cuesta muchísimo trabajo, muchísimo trabajo. Estas son más bolsas. Aquí, ah, miren, aquí tengo mi refri con mis Nuba, obvio, obvio, mi sabor preferido, latte vainilla. Claro que sí. Uno está en casa cuando ya tiene esto en el camper. Ahí tenemos un bañito. Y pues eso es todo. Así es el camper, muy organizado. Bueno, luego hay un desmadre.
Me gusta estar más organizada todavía y pongo todos mis capítulos encima de la mesa. Pero hoy le di prioridad a los nuevos, que los demás ya estaban más estudiados. Así que nos espera una grabación larga el día de hoy. Vamos a hacer un granote. Al personaje le gusta... ¿Cómo es esa pregunta, Katie Borges? ¿Al personaje le gusta más? ¿Qué le gusta más? ¿Cuántos les... Ok, ya tienen ahí una plática entre ustedes. Levanta lo que se cayeron. ¿Te dio TOC? Ok, vamos a levantar los que se cayeron. Porque le dio TOC a Lili. Casi siempre se caen, Lili, porque cuando esto va andando, se caen. Pero se mantienen fríos. De México... tiene una plática entre ustedes, qué maravilla. Eso me pasa por no leer sus comentarios, qué horror. Estabas viendo Teresa cuando recibiste la notificación. Aquí, muchos años después y con un chingo de brillo en la nariz. ¿Cuándo salimos a perrear? Ay, querida. Yo creo que por ahí de octubre, cuando me reponga del cansancio y pueda salir a perrear. No te rasques el granito, tienes toda la razón. Te voy a hacer caso. Sí, no, no hay que tocarse la cara. Eso me lo enseñó mi dermatóloga. Yo siempre era de las que hasta que salga, y no. Mi hijo deja de tocar, lo puedes lastimar demasiado. Entonces, no hay que tocarse la cara. Ok, Roxy, de las prendas. Yo te mando el dato. Perdón, estaba aquí. Que les di un spoiler. ¿Cómo les voy a dar un spoiler? Presente Japón, hola. Arigato. Puedes usar accesorios propios. Qué hermosa. Sí, puedo. Uno muchas veces le suma cosas personales al personaje. De hecho, lo de esta idea se me ocurrió. Y a mi diseñadora Vane le pareció increíble. Y después Miriam Mayet los empezó a hacer. Y les pone hasta el nombre. Yo tengo el mío de Angelique, Yari Martín el suyo, ya todo el mundo en la producción tiene el suyo porque ellos lo usan para el cubrebocas. Querida Vesna, un besote. ¿Te gusta mucho la calidad actoral del elenco? La verdad es que sí, yo también estoy muy sorprendida, digo, no dudaba de su capacidad, pero estoy muy sorprendida al verlos ya todos y verlo todo así ligadito. El sufrimiento ayer de Erika, ¿qué tal cuando tiene su catarsis? ¿Fue ayer? Sí, fue, antier. Que tiene su catarsis y la cámara hace estos juegos, qué belleza, porque nos cuenta mucho cómo se siente o cuando tenemos los flashbacks. También me encantó. Renata se está volviendo tu fab, la verdad es que sí, para mí también, estoy muy impresionada y uff, no saben los nuevos capítulos, cómo agradezco la personalidad que tiene Renata, porque creo que hemos hecho muchos corajes con esos personajes que de pronto les falta así de ¡ay! ¿Por qué te dejas? Bueno, esta nos hace sufrir menos. Estoy leyendo sus mensajes. ¿Cuándo va a ser el capítulo en que Renata y Mauro estén juntos? No me ha llegado. Hoy Renata va a Biogenelab con Fabiola. ¡Ah, sí! Hoy yo voy a salir eso. Hoy voy a conocer a Fabiola, tremenda Fabiola. Pero cuando yo la escucho me identifico un montón con ella, oigan. Se lo decía a África, le decía, pero es que todas las cosas que dices, o sea, sí están de pronto así como muy elevadas, pero... y difíciles de ser tan dura, ya tiene una armadura esa mujer. Es una mujer muy fuerte. Bueno, la verdad es que ya quisiera yo tener tanto carácter. ¿Qué comí hoy, Keila? Hoy comí como fajitas de carne con pimiento, arroz y ensalada. Ajá. Nayel. Hola, Nayel. ¿Así se dirá tu nombre? Cuidado con Fabiola, me dices. Carmen, querida Carmen, te mando un besote. Ay, ¿te gustan mis aretes? Están bien cookies. Son unas lunitas. Nerea, te mando muchos besos. Ponle té de manzanilla congelado para que mañana ya no esté ese grano. Okay. O sea, congelo el sobrecito, digamos, y así tuc, en la mañana. Mira tú, y hasta eso de servir como para las ojeras.
Ay, para las ojeras, ¿qué más consejos me pueden dar? Porque, qué barbaridad. Digo, hoy estoy muy decente. Pero hay unos cuantos días, ¿qué hijo? No hay crema que pueda con esto. Estoy... Ay, están fascinados con mis aretes, qué maravilla, a todo el mundo les encanta. Qué bueno. Y Mauro, Mauro está en su camper. También va a grabar aquí. Pero está en su camper, mi amorcito, está en su camper. Admiran la seguridad de Renata en sí misma, totalmente. Yo también, fue lo que les dije en las entrevistas. Admiro esa personalidad. Ay, estoy un poco atrasada en sus mensajes. ¿Cuándo vamos a ir a la playa a recoger basura? ¡Ay, cuando quieran! ¡Vamos! Está muy cañón ese tema, oigan. A mí me divierte, pero desde niña, me acuerdo que mi mamá y yo nos íbamos a caminar en la playa y pues me gustaba buscar conchitas, ¿no? Pero pues ya desde mi época había muchas tapitas y muchos cotonetes o cepillos de dientes o encendedores o cubiertos de plástico. Entonces terminaba recogiendo más basura que conchitas y se me hizo una costumbre. Entonces ahora cada vez que me voy a caminar, porque me gusta caminar en la orilla del mar, siempre me llevo una bolsa y a veces me encuentro otra bolsa, entonces está bien padre, porque una vez me encontré una bolsa de hielos, entonces estaba bien grande y la llené hasta que encontré un basurero y la pude tirar. Si vuelve o no al mar, pues al menos ya la levanté. Entonces deberíamos hacerlo todos los que vamos a la playa, de verdad, háganlo. Tenemos que levantar la basura aunque no sea nuestra, por favor. A mí me da tanto coraje los videos que vemos. Es más, ya me voy a ir hasta abajo de los mensajes. Ahí está. Vamos a San Carlos. Uy, uy, Ari, sí me encantaría. Ay, sí, San Carlos es tan bonito. Es mar abierto. Entonces es pacífico. Claro que es pacífico. Si no, no está tan arriba. No es mar de Cortés de Hoyo. Es pacífico. Y es precioso, muy hermoso. Ahí hace un calor. Llegó Titi, onta Titi. Titi, ¿estás ahí? Titi, te extraño, Titi. Angie Boyertín, tú cumples el 20. Oye, hay que celebrarte, querida canceriana. Feliz cumpleaños. Ve a quitarle el tenis a Ruli. Mejor le quito la playera, ¿verdad? Vamos a República Dominicana. ¡Claro que sí! Vamos a Careyes, vamos a Costa Rica. ¡Ay, vámonos a la Riviera Nayarit! ¡Claro que sí! ¡Ay, Deni, tu bebé cumpleaños hoy! ¡Qué buena onda! También una canceriana. Un besote a esa muñeca. ¡Hola, Titi! Ya acabo de ver tu mensaje. ¿Te gusta el dragón? Me encanta el dragón. La segunda temporada me fascinó. No me gustó el final. O sea, muy triste. Muy triste. Oigan, sí, Mariamu y Dani. Me dijo Sebas hoy en el corte a comer. ¿Y viste la foto de Mariamu y Dani? Y yo. ¿Cuál? Que ya se fueron a conocer. ¿Cómo? Claro que me voy a seguir robando tu tenis. Que se conocieron, qué alegría, qué emoción. ¿Cómo le hicieron? ¿Tú fuiste a Boston o ella fue a Nueva York? Qué bárbaras, chiquillas. Qué impresión. Qué gusto que se hayan conocido. Hay que consentir mucho a Dan. A la Riviera Nayarit, a Oaxaca. Vámonos a Oaxaca. Vámonos a Cancún. Vámonos a Mérida. ¿Qué hacemos aquí? Ah, no es cierto. Sí, Sonora es hermoso y me encanta el Pacífico. Me gusta mucho el contraste del desierto con lo azul y lo vivo y lleno de vida que está el mar. Me encanta. Ah, cuando termine el COVID nos vamos a Eslovenia. También me dan muchas ganas. Es tan bonito, como que además ahí está para hacerse un buen tour, como para irse con tiempo y conocer a los alrededores. ¡Claro que sí! Vámonos a Brasil también. Vamos a Mérida. Yo creo que voy a tener que ir a Mérida porque tengo muchos amigos y los extraño un montón. Quiero ir a comer.
muchos panuchos, porque me gusta, es mi platillo favorito. ¿Qué rúlica te trae Argentina? También lo estamos pensando, fíjate. Tenemos unas ganas de ir a Argentina. Aguascalientes, vamos a Aguascalientes. Vamos al camper de Ruli. ¿Y si está dormido, mi amorcito? Vamos al camper de Ruli. ¿Dónde estará el camper de Ruli? Vamos al camper de Ruli. Claro que sí. Está un poquito frío allá afuera. ¿Cuál es el camper de Sebas? Pues hasta allá. ¿Hasta allá? Gracias. Ocupamos toda la calle. ¿Es en serio? Sí. Ya vengo por Javier. ¿Ven? Es ley de Murphy. Así que no vamos a ir por Ruli. Salúdame. Hola. Nuestro sensei de continuidad que ya les había presentado. Hola. Pues, ¿qué creen? Que a grabar. Primero lo que deja, familia. Ah, adelante, por favor. Sí, bueno, gracias. Gracias. Ni modo. Oigan, pues ya me voy a ir. Ya me voy a ir. Al set. Una preguntita, ¿qué bolsa es? Ah, la que quieras. Ay, sí, ese zombie solamente lo hemos visto en los separos. ¿Te acuerdas que en, ahí en los separos? Claro, no teníamos nada. Ahorita vienes del parque con este Mauro. Sí. Cuando le dijiste, ahora sí, dime todo, a ver por qué te cambiaste. Estamos en vivo, no les spoilees. Miguel les está contando toda la historia. Así, sí. Con una bolsita. Sí, con algo, ¿verdad? Sí. Sí, así contándole. Y entonces termina en que... Se emocionaron, ¿verdad? Alguien dijo separos, alguien dijo separos. Es que estamos en vivo, Val. Y empieza Miguel a decir, es ahorita que vienes de no sé dónde y vas con no sé quién. Ya les está spoileando, Miguel. Bueno, mundo, pues nada, nos vamos a chambear. Hablamos luego, vean la novela. Yo no la voy a ver, así que me tienen que contar.